Muy bien, para el portal DERFE.ar, para la agencia de noticias DERFE, estamos en línea con el diputado provincial de la Unión Cívica Radical Evolución. Me refiero a Fabián Bastía. Fabián, Andrés Batistera te saluda, muchas gracias como siempre. Hola Andrés, buen día, muchas gracias. Un saludo No, para toda tu audiencia. no, por Televidente. favor. Queríamos, Televidente. bien, queríamos charlar, Fabián, sobre este frente de frentes al que le falta solo, creo yo, un nombre oficial y una rúbrica de todos y todas quienes vayan a participar, pero por fuera de eso ya camina, ya la oposición en su amplia mayoría, excepto algún sector de centro izquierda, va en el frente de frentes. Sí, a ver, el frente de frente, ya no acostumbramos tanto a decirle que estamos esperando el nombre y hablamos todos de frente de frente. Sí, está con Póngale frente de Titismo. frente, si no, Fabián. Ah, está consolidado y está el animus societatis y todas las cuestiones relativas a los puntos esenciales acordados y solo falta la rúbrica. En realidad faltan los pasos formales de cada partido, que debe reunir sus congresos, convenciones, los órganos partidarios que resuelven como corresponden legalmente. O sea, falta la formalidad de ese tipo, porque si no, se podría firmar hoy mismo. Entonces, como hay todo un cronograma realizado dichos actos, se formaliza el frente para presentar a la justicia electoral. Claro. El fin de semana hubo un encuentro en Vera de una parte del frente de frentes. Nombro algunos actores, digo Pablo Javkin, Mario Barletta, bueno, estaba Clara García también, Pablo Farías, el presidente de la Cámara de Diputados, y marcaron allí que van a presentar una alternativa que no va a ser la de apoyar la precandidatura a gobernador de Maximiliano Cufaro, que es la candidatura, le aclaramos a la audiencia, que ustedes están bancando, Fabián. ¿Cómo tomaron esa definición? Con satisfacción que haya otros candidatos o candidatas, candidatos. Yo estoy acostumbrado a hablar así, como me enseñaron en la escuela. Y es correcto, según dice la Real Academia Española. No, no entremos ahí, no entremos ahí. No, pero candidatas o candidatos, para nosotros es altamente satisfactorio porque creemos que una PASO es ordenadora. Y a su vez genera ese músculo. No nos olvidemos que somos muchos partidos los que estamos dentro de este frente, entonces la cohesión que te da un proceso electoral es aún mayor y aparte creo que hace al espíritu de cada partido profundamente democrático y fíjese usted, Andrés, que en las provincias donde no hay PASO, es todo un problema, o sea que hay que verlo esto como una gran ventaja. Yo creo que esto es un gran activo. Nosotros estamos muy contentos que haya otros competidores. Estamos muy tranquilos con nuestro trabajo. Nuestro trabajo es un trabajo de organización y de estructura política, de estructuración política en toda la provincia. Estamos muy fuertes, muy solventes. Muy bien con la gente y con programas en marcha. Nosotros tenemos propuestas concretas que ustedes conocen porque han participado, se han enterado de distintos encuentros con los distintos actores de la sociedad civil, empresaria, gremial, productiva, primaria e industrial, actores públicos, sectores de la vida civil y también distintas organizaciones políticas. Donde nosotros venimos trabajando con un gran recorrido del territorio y esa estructura política se fue ampliando y hoy yo no ando publicando, si usted mira mis redes sociales no va a ver nunca publico encuestas, pero no hay ninguna encuesta que no le dé a Maxi primero en la intención de voto en la provincia. Y que hay muchas encuestas que no llegan a publicarse porque hacen mucho esfuerzo para que no se publiquen a otros interesados, en un contexto que al gobierno nacional y provincial le va muy mal, y que creo que es también sumamente favorable para
esquema político de frentes de esta alianza acuerdo opositor, pero también para nuestro espacio de nueva evolución, por todo el trabajo territorial que hemos desarrollado y por el formato que nosotros tenemos, como le dije, de estructura política y no de superestructura. Claro. A mí lo que me preocupa, Fabián, se lo voy a expresar de esta manera, es que Maximiliano Puyaro hoy basa su campaña de alguna manera, además del recorrido que yo veo que ustedes hacen, porque me llega la información, en la cuestión de la seguridad. Y digo, hoy nos gobierna un espacio dentro de un partido político que justamente asumió, porque la gente creyó que iba a mejorar los índices que tienen que ver con los delitos, homicidios, narcocriminalidad y demás. Esto no es algo que vaya a ser mágico. Gane Puyaro, si él es la persona más preparada en seguridad, inclusive así, no es algo que se vaya a solucionar de un día para el otro, ni mucho menos. Digo, esto es lo que me preocupa. Y está bien que lo preocupe, porque me preocupa a mí también y nos preocupa todo lo que tenemos cierto nivel de conciencia. Por eso habla, es un acto de seriedad. Y de hecho nosotros lo decimos. Por eso no andamos haciendo promesas, sino propuestas. Pero le digo, fíjese lo que nos pasa como sociedad en conjunto, que nosotros, con Maximiliano, desarrollamos de forma muy potente otros ejes de campaña, como la educación, como la producción, centrales, que nosotros, después de ya no pasa día ni visita que nosotros no tengamos actividades vinculadas, hemos hecho encuentros de docentes, tenemos la red de educadores que está constituyendo su trabajo en todos los departamentos, en todas las regiones de la provincia. Pero terminamos en este punto común de la seguridad, porque hay una preocupación general. Cuando uno mira las encuestas, en Santa Fe casi el 70% de las personas ven a la inseguridad como su preocupación. Y vemos después la inflación y lógicamente la cuestión económica que es desesperante, pero que lo económico creo que se puede hacer mucho desde lo productivo en la provincia y lo que es la inflación, todos sabemos que es un fenómeno macroeconómico que depende de la nación, con impacto en la provincia, donde los gobernantes siempre alguna cosita tienen para hacer, pero debemos ser justos, quien no resuelve y debe tomar medidas es el gobierno nacional. Usted no puede tomar macroeconómicamente decisiones, no tiene Banco Provincia, imagínese, menos Banco Central. Entonces, la seguridad es un tema. Nosotros estamos trabajando preparados con propuestas incluso muy superadores de las que ya se tenían, pero muchas de las necesarias se aplicaban en la época que Maximiliano era ministro. Como por ejemplo, los presos de alto perfil en lugares especiales y sin privilegios. Y que a nuestro juicio, las amenazas que sufrió Maxi tienen que ver con eso. Y se van a terminar los privilegios. ¿Cómo puede ser que usted, que trabaja honestamente, tenga a lo mejor menos condiciones que estos delincuentes que hacen de su celda oficinas de gestión de elevada tecnología? Llaman al delivery. Pero usted vio cuando fue lo que pasaban en Ezeiza de la frustrada fuga, porque no le habrán pagado a uno ahí que estaba en la cadena y lo buchoneó. Usted vio todo lo que había instalado, relojes con cámaras y digitalmente conectados a teléfono en el piso de la cancha de fútbol. Entonces, que nos diga el ministro, que nos diga el de servicio penitenciario, que nos digan que se generan, que se planean, que se digitan desde la celda y no hacen nada, realmente es inentendible. Bueno, nosotros no es que estamos todo el día generando promesas vanas, sino Maximiliano ha dado respuesta. Cuando yo le hablo de educación, le hablo de producción, usted mira, o sea, ve lo que nosotros hacemos, el 70% de nuestras actividades diarias son con la producción. Sin embargo, ¿sabe de qué terminamos hablando? De seguridad. Sí.
porque el industrial no puede trabajar, porque tiene miedo, porque el prestador de servicio, porque las escuelas son vandalizadas. Sí, No hoy solo hubo en un las robo acá grandes en ciudades, Santa Fe, sí, robaron no la escuela solo en la Colón. capital o en Rosario, lo invito a andar por el interior. Estamos en una situación donde el Estado debe empezar a controlar ciertas situaciones porque evidentemente en estos 3 años los únicos cambios que ha habido han sido de empeoramiento. Claro. El último tema que quería tocar con usted, Bastía, y es el de la EPE. Usted fue vicedirector de la Empresa Provincial de la Energía y queríamos saber, bueno, ya prácticamente en el último año de esta gestión actual, si se invirtió lo que se tenía que invertir, cómo queda el tema tarifas, el tema de los empleados, ¿cómo ve a la EPE hoy? Muy mal. No hubo inversión, hubo desinversión en lo que es mantenimiento y obras nuevas. El total de lo invertido en estos 3 años es equivalente al 3,90 y pico de las erogaciones que tuvo la EPE. No lo llevo a su ejecución presupuestaria porque es aún mayor. Y entonces uno podría decir, subejecutó el presupuesto, pero en relación a lo que erogó, hubo un importante volumen de inversión. No, acá no. Segundo lugar, las tarifas. Cuando yo era vicepresidente de la EPE, nos tocó el peor momento histórico de la adecuación de tarifas. Sí. Que evidentemente lo que había era inexistente y que había que acomodar el sistema tarifario. Lo que siempre criticamos, si usted me ha escuchado, es hacerlo de tal manera brutal y querer resolver un problema que tenía 12 o 15 años, resolverlo en 1 y medio. O sea, no es imposible, es imposible. Y creo que ahí fue un gran error. Era un problema para resolverlo en 6 años, para Sí. que la mitad de gestión de Alberto Fernández llegara a una situación razonable, o ahora, haciendo las cosas bien. Lo más dramático de esto, que la gestión de Alberto Fernández tiró por la borda ese tremendo esfuerzo de los argentinos, descompensó todo el sistema tarifario y ahora lo están queriendo arreglar casi copiando el modelo que ya habíamos visto que fracasó. Los santafesinos van a tener un tarifazo que no lo ven en la factura. Pero para que tengamos un dato, la tarifa que menos va a aumentar de marzo del año a marzo de este año, la que menos, ¿eh? 123%, o sea, más de 20, 25 puntos, casi 30 sobre la inflación. Pero hay algunas bandas que llegan al 250, 220, 180. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en este mundo irreal, de que tomamos medidas un día, al otro día las tumbamos, no tenemos política de Estado, que es lo único que coincidimos con el licenciado Cauci cuando fue a la legislatura. Política de Estado, cosa que él lo dice, pero no lleva a cabo. Y lo último que me preguntó, que es sobre los recursos humanos de la EPE, yo le digo que usted me dirá, vamos a encontrar en el conjunto siempre algún problema. La EPE tiene excelente personal, excelente calidad de trabajadores. De primero, ¿habrá gente con que se aparta? Sí, seguramente. Por eso existen sumarios, que existían en la época nuestra. Pero le voy a contar algo que a lo mejor la sociedad y la ciudadanía no sabe, que paga los impuestos, que paga la luz. La EPE tiene casi 4.000 empleados y sabe hoy una empresa de servicios donde los empleados son fundamentales, porque son usted energía. Es una distribuidora. La energía le viene, la compra y el otro insumo son los brazos, los recursos humanos para mantener la línea, para medir el personal. Empresa de servicio. Hasta que llegue, hasta que vaya a saber qué cambio exista tecnológico, es todo con personas como usted y como yo. No tiene gerente de recursos humanos, Andrés. No tiene gerente de recursos humanos. Y alegremente tenemos que escuchar ante esa pregunta
Alegremente tenemos que escuchar ante esa pregunta que el director obrero, o sea, quien representa a los trabajadores, diga en el directorio, yo me ocupo de eso también, o sea, defienda a la empresa, a los santafesinos, porque la empresa es de los santafesinos. Entonces, este señor, sin, él es representante de los trabajadores, director por los trabajadores, cosa que es legal y está bien, pero a su vez dice él que se ocupa de la empresa. Imagínense la confusión que hay y por eso el desmadre que hay. Hemos visto uno que lleva chicos al boliche, el otro que lo agarraron en Rosario en la autopista con alcoholemia, con las camionetas. ¿Y a un desmadre? ¿Por qué? Porque falla la cabeza, porque no hay orden. Y por eso decimos, hay empleados que se apartan de su obligación. Y lo último que le digo en relación a los empleados y a la defensa de los trabajadores y la empresa, a mí siempre me va a escuchar hablar bien de los trabajadores, como conjunto. No te, había un área que era auditoría interna. La SIGEP, la Sindicatura General de Empresas Públicas de la provincia, la ponía como ejemplo para que la tomaran el canal de televisión, agua, la fábrica de medicamentos, bueno, las distintas entes y empresas del Estado. La desmantelaron. La desmantelaron y pusieron ahí un familiar de quien fuera altísimo funcionario político del gobierno de Perotti, que primero fue ministro de Trabajo y después de Gobierno y después se fue. Y desmantelaron una estructura interna que estaba constituida por técnicos de la empresa. Entonces, realmente mal, y en las tres preguntas que usted me hizo, en una se las contesté con datos y sin relato, datos. Fabián, como siempre, le agradecemos por su tiempo con la agencia de noticias DERFE. Ha sido muy amable y vamos a seguir charlando seguramente muy pronto. Muchas gracias, Andrés. Saludo a todo el equipo y a todos los televidentes. Un gran abrazo. Chau, chau.